aplauso a nuestra sede en Caracas, Venezuela. Vamos, vamos Caracas, apláudemele por Maracaibo. También démele un gran aplauso por Lima, Perú. Vamos por Argentina, eso, y en todas partes del mundo a través de Iglesia en Línea. Qué bueno que estén conectados. Le damos gracias al Señor. Levánteme sus manos ahí arriba, bien en alto, Señor. Gracias por lo que harás también en Costa Rica, en Orlando, en Filadelfia, pero sobre todo porque nos has traído hasta este lugar aquí en Miami para llevarnos a una gloria mayor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Santo Dios. Qué bonito. Siéntense, por favor. Qué lindo estar en su presencia. Denme un aplauso así sentado a lo que Dios ha hecho ahí en El Salvador también. My God. Uf. Esta semana pasada inauguraron un servicio tremendo. Y en el primer servicio, imagínense, más de 60 personas, ¿no? Reunidos ahí. Por favor, si yo fuera usted hubiese aplaudido mejor. Usted sabe qué es lo bonito de esto. Lo bonito es que yo que recuerde, ¿verdad? Creo que no. Yo que recuerde no hemos ido a El Salvador, ¿verdad, mi amor? Creo que hay dos países en Latinoamérica que no hemos ido ni a El Salvador ni a Nicaragua, creo. No hemos estado en ni a Cuba. Gracias, gracias por tu emoción. Tres. Pero esto es lo bonito, esto es lo bonito, profeta, que nosotros no hemos ido allá y ya la semilla de la visión está germinando. ¡Wow! ¡Qué tremendo es! ¡Qué lindo, ¿verdad? Y bueno, y ustedes saben que por muchos años estuvimos viajando por muchísimos países. La apóstol, mi amor, me enamoro cuando digo eso. Y yo, por más de una década, sin niños, ¿eh? Sin niños, eso es sin niños, después con niños. Pero sin niños, por más de una década viajando a muchísimas naciones. Y cuando hablan acerca de viajar a naciones, pues la gente como que se emociona. Ay, qué bonito, a mí me gustaría viajar a las naciones. Pero no saben lo que eso envuelve. No es fácil ser un predicador en las naciones. No es fácil estar viajando y viajando y viajando 2, 3, 4 veces a la semana. Estar en 4 países diferentes en una misma semana. No es fácil. Yo creo que el reto más grande es, ¿cómo se los digo? Quiere que los engañe, que los ayude. ¿Está bien? Sí, vamos. Tienen que animarme a predicar esto. Vamos hoy a seguir nuestra serie. Déjeme ver en dónde estamos. Déjeme ver en dónde estamos, muchachos. ¿Qué pasó? Wow. Dile a alguien, conéctate. Vamos, alguien tiene que escribirlo ahí en el chat. Conéctate, y los conectados que aplaudan, a ver. Así que conectarnos. Estamos en la segunda parte de esta serie, Conéctate. Y bueno, y hablando de esto de viaje, les decía que no era fácil viajar. Yo creo que uno de los retos más grandes de viajar es todavía lo estoy pensando si se lo digo o no. Sí. Sí, Rodolfo, es los locos que muchas veces tienes que encontrarte en el camino. Muchas veces en estos eventos. No me miren como que no sé lo que estoy diciendo. Les puedo decir la verdad. Les voy a decir esto. Toda iglesia tiene al mínimo un loco. Mínimo, dice el profeta Manny, dice, bendito. Dice, oiga, el que tengo oído acá. Aquí, bueno, aquí la cuestión es que han habido muchos. La cosa es que no aguanta mucho tiempo, ¿verdad? Así que se turnan, se dan ciclos. Pero, o sea, yo creo que esta es la parte más difícil. Yo quiero que por ejemplo, te pongas a pensar. Estás viajando en avión. Estuviste 2 horas antes, las maletas, todas las cosas. Te levantaste 2, 3 horas antes de llegar, todavía 2 horas después en el aeropuerto. Tuviste que viajar 15 horas incómodo en un asiento, llegar hasta donde estás, buscar la maleta, no sabes quién te va a buscar. Por fin encontraste los que te buscan, te montaste en el carro y te dicen, profeta, tenemos que manejar 2 horas. Tienes que manejar 2 horas, te llevan al hotel
Y encima de todo eso te dicen, profeta, le toca en media hora. En media hora, pero si no estoy ni siquiera listo. ¿A cuánto tiempo está la iglesia? A 20 minutos. O sea, tengo 10 minutos para irse, arreglarse, bajar, llegar, te dan el micrófono, predicaste, ministraste, my God, profetizaste, 2 horas, terminaste y lo único que piensas es en una cama. Pero ahora sabes que tienes que ir a la mesa de los libros. Les puedo seguir diciendo, aquí es donde viene el reto, porque tú te estás pensando, a ver, ¿qué loco me va a interceptar en el camino? No, estoy siendo demasiado honesto, mi amor. ¿Será? ¿Sí, sigo o no? Entonces, esto es lo que tú haces. Ves a la distancia, miras. ¿Por dónde me voy? ¿A dónde voy? A la mesa de los libros. Es que ustedes me miran raro porque es que no entienden. Ok, les voy a dar un ejemplo. Una vez me interceptó una abuelita en el evento. Una abuelita. O sea, viejita. Yo iba caminando y me agarró el brazo. Me dijo, profeta, ore por mí. Yo le dije, hermanita, dígame, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? Me dijo, hermano, es que ore por mí. Tengo un problema de lascivia. ¡Lascivia! ¿Pero cuántos años usted tiene? 94. Pero la edad no es problema, hermanito. No, eso es una idea. Hey, eso es algo real que me pasó. La pastora sabe, en serio. O sea, este tipo de cosas. Bueno, entonces, esta es la cuestión. La pastora y yo ya teníamos un código, ¿verdad? Ya sabíamos qué hacer. Desde la plataforma comenzamos a ver, a discernir. Y es algo que todavía hago. Entonces digo, ¿cuál es la manera más segura y más rápido de llegar? Ahí en la mesa, bueno, pues saludo a todo el mundo, tengo tiempo, puedo hablar, puedo orar por la gente, pero la cosa es llegar allá. ¿Por dónde vamos a llegar? Y entonces miramos, aquel se ve que está loco, por ahí no. Allá, ese está completamente endemoniado, seguramente no. Aquí, bueno, y cuando la cosa estaba demasiado difícil, teníamos un código. El código era, mi amor, hay peligro en la distancia. Sacude a alguien y dile, peligro en la distancia. Ese va a ser el tema de la segunda prédica de esta serie y apláudele al Señor porque Dios va a hablarnos. Diga, peligro en la distancia. Peligro en la distancia. Y a Jesús le pasaba esto mismo. De hecho, hoy vamos a ver una historia donde le pasó algo muy parecido. De hecho, mucho peor de lo que nos pudiera pasar a cualquiera de nosotros. Esto va a ser en Marcos capítulo 1, versículo 39 al 45. Levánteme su mano bien arriba. Déjame ver dónde está la gente poderosa, los profetas. Y diga conmigo, esta es la palabra del Señor. Dígalo, yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Usted escríbalo ahí en el chat, en todas nuestras sedes. Hay alguien que está aplaudiendo al Señor porque siente la palabra viva de Dios fluir en este día. Marcos 1, versículo 39, y habla acerca de Jesús y decía, Jesús predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Verso 40 dice, vino a él un leproso, imagínese usted, antes de llegar a la mesa de los libros, imagínese, un leproso que de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, ¿qué le dijo? Quiero que más se limpió. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Ese es nuestro Jesús. Pero esperen, entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente. ¿Cómo? Estrictamente. Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero al salir, comenzó a publicar y a divulgar ¿cuánto? ¿Cuánto? No poco, mucho el hecho. De manera,
Mira lo que este hombre, o sea, ocasionó una revolución. Dice, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Levánteme su mano. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos vas a hablar en este día, y levantamos nuestras manos en el poder del acuerdo, declarando que tu palabra hoy nos transforma y nos lleva a ser más parecidos, más iguales que tú. Gracias por tocar nuestro corazón y usarme para traer lo que está en tu corazón al corazón de cada uno de los que se conectan con esta palabra, en el nombre de Jesús. Y alguien aplaude al Señor si está listo. ¡Woo! Después de ese aplauso, sacuda a alguien otra vez y dígale: un leproso. Así comienza la historia, ¿verdad? Un leproso. ¿En dónde fue que leímos? ¿En dónde leímos? Gracias por tu emoción. Está allí atenta, escribiendo. Leímos en Marcos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan la predica hace unas semanas atrás? El Evangelio según San Marcos. ¡Qué poderosa predica! Algo interesante en esta predica es que, para los que estuvieron allí o los que la vieron, es que hablé de Marcos, cómo Marcos le importaba los nombres de las personas. Porque ustedes ven en los demás evangelios que hay muchas personas que recibieron milagros, pero no se conoce su nombre. Pero Marcos no. De hecho, Marcos es el único de todos los cuatro evangelios que escribe el nombre de Bartimeo el ciego. ¿Se acuerdan de la prédica? Pero lo que me llama la atención es que aquí Marcos está escribiendo y Marcos dice: un leproso. Yo quisiera saber cuál es el nombre de este leproso. Así que voy a Mateo, no dice el nombre del leproso. Lucas tampoco lo dice. Juan solamente nos dicen un leproso. Solamente nos habla acerca de su condición. Qué fuerte, qué terrible es cuando nuestra condición nos ha consumido de tal manera que la gente ya no nos conoce por quienes somos, sino por lo que hemos pasado. ¿Habrá alguien que sabe lo que estoy hablando? ¿Alguien está aplaudiendo porque tiene ese testimonio? ¿A cuántos de ustedes los han categorizado, catalogado por lo que pasaste? Lo que viviste fue tan fuerte que consumió tu identidad. Esta es la condición del leproso. Su vida ha sido consumida por su problema tan categóricamente que aún los grandes predicadores, aún los escritores de los evangelios, ni siquiera mencionan su nombre, sino su condición. Una cosa es cuando ahí afuera te categorizan o que te catalogan por lo que pasaste, pero otra cosa es cuando dentro de la iglesia, quizás en vez de encontrar la gracia, encuentras otra. Podemos predicar esto hoy. Está bien. Vamos a entrar en algunas cosas acá y bueno. No conocemos el nombre de este hombre y quizás nunca lo conoceremos. Quizás si indagamos en el cielo, quizás nos encontremos con él en algún momento, pero por lo menos en la tierra no sabremos cuál es su nombre, pero sí sabemos cuál es su condición. Alguien diga: un leproso. ¿Un qué? Un leproso. O sea, profeta, este no es cualquier persona. La condición de este hombre no es cualquier condición. La condición de este hombre es contagiosa. En aquel tiempo no había medicina, en aquel tiempo no había antibacteriales, no habían antibióticos, no existía nada de esto. Así que el que le daba lepra, solamente un milagro lo podía salvar. Así que, ¿qué hacían? Lo primero que hacía con alguien que le daba lepra era que lo sacaban de la comunidad, lo sacaban fuera. Esa persona tenía que estar en, alguien diga, desolación total. Vamos, dígalo que lo escuche, convénzame por aquí. Alguien diga: desolación. Alguien tiene que escribirlo ahí en el chat. Alguien tiene que decirlo ahí en Caracas: desolación total. Pero yo quiero que usted me siga acá, porque este es el plan, es la meta final de una destrucción como esta. Y hoy vemos, aún en nuestros días, que la meta final de Satanás es que nosotros tengamos desolación total.
Ahora bien, cuando yo estoy hablando de desolación total, no necesariamente estoy diciendo que no tengas gente alrededor, porque hay personas que tienen gente alrededor, pero están solos. Quiero hablarle a alguien en este día. Hay alguien que sabe lo que estoy hablando. Hay personas que se acuestan con su esposo o con su esposa, pero es como estar solo, que están en su casa, pero se sienten solo porque hay desolación total. Es su condición. De hecho, yo quiero que veas lo que dice el libro de Levíticos, porque Levíticos, que es uno de los libros de la ley, lo que fue implementado primeramente en el Antiguo Testamento, nos da todos los pasos que tenían que hacer. No le voy a leer todo, pero por lo menos algunas cosas para que entiendan cuál es la condición de este hombre. Levítico capítulo 13, versículo 45. Quiero que lo vea conmigo. Dice: el leproso que tenga llagas, ayúdame, llevará vestidos rasgados y qué más, y su cabeza descubierta y con el rostro semicubierto. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Gritará. ¿Cómo va a gritar? Impuro, impuro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Imagínense la vida de este hombre. Esto no era a veces, esto no era ciertos días de la semana, esto era todo el tiempo que tenga las llagas. ¿Será que impuro? Estará impuro y habitará, ayúdame, 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 estará impuro y por ser impuro habitará solo fuera del campamento vivirá. O sea, el mayor problema de esta condición no es físico, el mayor problema de esta condición es emocional. Es un problema emocional que este hombre está atravesando. El dolor de estar aislado. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? El dolor de estar aislado. Quiero hablarte de esto un momento, porque mientras el Señor me daba esta palabra, comencé a estudiar acerca de estar aislado. Y según un estudio de la Institución de la Salud de los Estados Unidos, mire lo que habla acerca de estar aislado. Dice: vivir aislado incrementa el riesgo de muerte prematura a un 29%. Muerte prematura. Pero esperen, tanto, dice este estudio, como fumar 15 cigarrillos al día. Oh my God. A veces vemos la gente que está fumando y fumando y fumando. Muchacho, deja eso, que eso te va a matar. Está comprobado. Bueno, así mismo está comprobado que el que vive aislado es como si fumara 15, mínimo 15 cigarrillos al día. 29% aumenta su muerte o posibilidad de muerte prematura. ¿Seguimos? ¿Están conmigo? Ok, dice acá: el aislamiento produce enfermedades cardiovasculares e incrementa el riesgo de derrame cerebral a un 32%. ¡Wow! Pero esperen, aislarte, dice este estudio, causa depresión, ansiedad y demencia. De hecho, adicionalmente, esto es lo más loco, porque recuerdo, ¿cuántos pasaron el COVID? Nos aislaron en el COVID, ¿verdad? Sí, ¿alguien vivió en otro planeta en ese tiempo? Están todos aquí. Todos fuimos aislados, ¿verdad? Por temor de nuestro sistema respiratorio. Pero mire lo que dice este estudio. Dice: adicionalmente, el no estar conectado a comunidades incrementa la susceptibilidad a virus y enfermedades respiratorias. No tiene sentido el estar aislado. Entonces, levánteme su mano bien arriba, porque esto va a ser importante. Diga conmigo: la conexión social es una necesidad fundamental del ser humano. Ahora yo quiero declararle una vez más, alguien tiene que escribirlo ahí en el chat: la conexión social es una necesidad fundamental del ser humano. Lo voy a decir otra vez, yo necesito que eso se le quede: la conexión social es una necesidad fundamental. Estoy diciendo fundamental, me están ayudando con los micrófonos allí. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? Diga conmigo: fundamental.
no es cualquier necesidad, es fundamental. De hecho, yo quiero que vea rápidamente la pirámide, lo que llaman la pirámide de Maslow. Abraham Maslow dice que hay 5 necesidades fundamentales: fisiológica, que es respiración, alimentación, descanso, etcétera; seguridad, que es techo, es ropa, es estabilidad. Necesitamos seguridad para estar bien. Reconocimiento, que es servir en algo, servir en algo, ser reconocido en algo, tener algo de servicio. Conexión, que se establece a través del afecto, del amor y de la comunidad. Diga conexión. Dígalo otra vez. O sea, la conexión es tan importante como comer. La conexión es tan importante como dormir. La conexión es tan importante como tener un techo bajo tu cabeza. Y por último, autorrealización, que es cumplimiento de propósito. Yo declaro en el nombre de Jesús que aquí en H2O vas a crecer y vas a estar conectado en cada parte. Y Dios bendecirá tu vida fisiológicamente, pero también tu seguridad, tu reconocimiento, tu conexión, y vas a alcanzar el propósito por la cual Dios te ha enviado. Yo quisiera tener a alguien que se emocione conmigo y que aplaude y diga amén, yo lo creo. Agarra la mano a alguien y dígale: conectarte a una comunidad es importante. Vamos, díselo bien serio, dile: es importante. Es tan importante como respirar. My God, es tan importante como beber agua, es tan importante como comer. Dios entiende esta importancia, pero espere, Satanás también entiende esta importancia. Es por eso que Satanás siempre buscará la manera de desconectarte de una comunidad poderosa que te pueda ayudar al final de cuentas a llegar a una autorrealización. Una de las metas de Satanás es desconectarte. ¿Sabía usted? Puedo dar un anuncio no pagado un momento. ¿Sabía usted que hay personas que vienen a la iglesia pero viven desconectados? ¿Alguien me está ayudando a predicar esto de este lado? Sí, es verdad, viene a la iglesia pero vives desconectado y después le echa la culpa a Dios. ¿Por qué nunca pasa esto? ¿Por qué no me pasa aquello? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tu propósito no se cumple? ¿Por qué? Porque aunque estás en la iglesia, Satanás ha logrado desconectarte. Satanás triunfa cuando estás desconectado, cuando te aíslas. Satanás triunfa. Es por eso que el endemoniado, ¿se acuerdan del endemoniado gadareno? La Biblia dice que antes de llegar a Jesús, ¿en dónde vivía el endemoniado? Gracias por tu emoción. ¿En dónde? En las tumbas, aislado, sin nadie alrededor, y lo encadenaba y se volvía loco y rompía las cadenas y se tiraba a sí mismo al fuego y se cortaba con piedra, se cortaba su propio cuerpo, se hacía daño a sí mismo. Los demonios buscan estar aislado, y alguien que busca constantemente estar aislado, que no quiere conectarse con nada, que no quiere tener una comunidad, es muy posible que directa o indirectamente tengas alguna influencia del infierno, porque el infierno sabe que cuando te conectas con la gente correcta, no hay diablo que pueda parar tu destino. ¡My God! ¡Hey! Pero espere, cuando Jesús echa fuera a los demonios, que primeramente entran en los puercos, después Jesús explica que cuando los demonios salen del cuerpo, buscan que lugares secos y, no los escucho, H2O, dígamelo fuerte, los que han ido a Peniel, lugares secos y vacíos. ¿Dónde quiere Satanás que tú vivas? En lugares secos y vacíos, lugares más rebasas. Siento esto en mi espíritu en este día. Siento que se van a caer fortalezas del enemigo y se va a establecer el reino en el corazón de alguien en este lugar. Satanás quiere que vivamos en lugares secos y vacíos. Hay gente que su vida está seca y se sienten vacío porque el lugar en donde estás es seco y oh my God, levánteme su mano, muévame sus manos y diga conmigo: el lugar es importante.
Abraham, el lugar es importante. Quiero bendecirte, quiero darte lo que está en tu corazón, quiero contestar las peticiones, pero tienes que salir del lugar en donde estás y tienes que llevar al lugar donde yo te mostraré, porque el lugar, oh yeah baby, el lugar Isaac es importante, el lugar Jacob es importante, el lugar Israel es importante. Dios siempre te llevará a un lugar donde la sequía pueda ser llenada. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y Jehová es mi pastor, en lugares de, my God, no me están convenciendo, en lugares de delicado pastos me pastoreará, confortará, mi alma me guiará por sendas de amor, de justicia, por amor a su nombre. Habrá alguien que sepa que Dios no quiere que estés en lugares secos y vacíos. Si alguien allá en Argentina y en Perú está emocionado, debe aplaudir al Señor y decir gracias, Señor, porque es lo que quieres para mi vida. Sacude a alguien y dígale: hay peligro en la distancia, peligro en la distancia. Dios entiende esto. Dios se preocupa cuando estás solo. De hecho, cuando Dios hace el universo, hace la creación, primeramente Él dice: hagamos al hombre. Como dice, antes de haber una creación, Dios existía en sí mismo y no existía solo. El mismo Dios nos muestra la fórmula del poder y del éxito. Es no estar solo. El mismo dice: hagamos más de uno, hagamos al hombre. Y cuando hace al hombre, comienza a hacer toda la creación, toda la parte de la creación, a crear, y dice: es bueno. Vio el cielo y dijo: es bueno. Vio la luz y dijo: es bueno. Vio la tierra y dijo: es bueno. Pero de momento se paró y dijo: no, es bueno que él. No te escucho, Marley, ¿qué? Alguien haga lo personal y diga que la mujer esté sola, que el joven esté solo, que el niño esté, no es bueno. Todo lo que he creado es bueno, pero no es bueno que esté solo. Alguien diga: no es bueno estar solo. ¿Qué es lo que Satanás va a hacer? Va a crear una condición en ti que te aísle, que te saque del campamento, que te saque de la comunidad, porque Él sabe que no es bueno estar solo. Por eso es que para Jesús, señores, escúcheme bien, Jesús danza aquí con nosotros. Perdí a alguien allá lo agarró. Jesús baila las adoraciones aquí en el Flamingo con nosotros. Jesús está aquí. Jesús es bendecido por la adoración, pero sabe que para Jesús lo más importante no es el servicio del domingo. El servicio del domingo es hora y media, dos horas, qué sé yo. Pero para Jesús esto es un comienzo, es una parte de. El Señor se complace, pero para Él lo más importante no es un auditorio. Lo más importante es lo que ocurre en tu casa. Lo más importante es lo que pasa durante la semana. Quiero predicarle esto a alguien. Lo más importante no es lo que sucede el domingo, porque si solamente se quedara en lo que sucediera el domingo, los que nos ven por internet, los que nos ven en la sede, los que vienen acá solamente por lo que sucede el domingo. El problema es que nosotros no vivimos en domingo, nosotros vivimos en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y el Señor se preocupa con lo que sucede en las. De hecho, te puedo ayudar en esto, te puedo ayudar. La Biblia dice que Jesús muy raramente predicó en un templo. Perdí a alguien de este lado. Voy a hablar con alguien aquí. Alguien diga: raramente. ¿Por qué? Porque no le gustaba ir al templo. No era eso, es que nos quería dejar un principio. Jesús sí que predicó mucho en las casas, y no solamente los sábados o los viernes en la tarde conforme a la cultura hebrea, sino los lunes, martes, miércoles, jueves. Yo estoy orando por una iglesia donde lo que sucede el domingo se traslade, se transmute, se transmita a lo que sucede en nuestra casa. Milagros, sanidades, liberación, prosperidad, bendición, palabra. ¿Dónde está la gente de la vida?
avivamiento que haga un ruido. Y es porque allí es donde está el verdadero avivamiento. Alguien aplaude al Señor por la visión de H2O. H2O es una iglesia de visión. Y qué bonito lo que Dios está haciendo en todas partes del mundo. Y este movimiento tan tremendo, este avivamiento que estamos viviendo, es hermoso verlo. Pero H2O no comenzó en H2O. Perdí a alguien acá. Cuando ves, si quieres ir un poquito más allá de H2O, entonces te vas a encontrar a un niño influenciado por sus padres en su casa, donde constantemente predicaban la palabra del Señor y creían en milagro, en sobrenaturalidad, en lo profético, en la gloria de Dios. Pero esperen, puedes ir un poquito más allá y vas a encontrar a un hombre de la cual tú no tienes idea quién es, pero este hombre se llama Antonio Guevara, allá en Venezuela. Un hombre que solamente era un líder de la iglesia, pero que vio a un niño pequeño llamado Diony y dijo: sabes que yo veo algo en ti, yo creo que tú puedes ser un predicador. Habrá alguien que... y tomó el tiempo durante la semana para orar conmigo, para ir a la casa, para enseñarme de la palabra. Además de mis padres, este gran hombre me enseñó la pasión por la predicación. Pero esperen, pero si vas un poquito más antes de Antonio Guevara, vas a encontrar a otro niño cuyo nombre no sé, desconozco. Así como el leproso, no sé cuál es su nombre, pero nunca olvidaré que yo, muy niño, quizás unos 7 años de edad, llegó un niño predicador a nuestra iglesia allá en Venezuela, y yo vi a este niño en una campaña predicando al aire libre. Y mientras él predicaba y oraba por los enfermos, yo dije: wow, yo quiero eso en mi vida, yo quiero eso para el resto de mi vida. Y recuerdo que ese niño se quedó en mi casa porque era de otra ciudad, y mi papá lo invitó, lo trajeron con sus padres, se quedó en mi casa, y yo comencé a relacionarme con ese niño y nos hicimos amigos. Y después, a la distancia, comenzamos a ayunar y comenzamos a orar. Alguien diga: hay poder en la comunidad. Entonces quizás hoy ves a un profeta de las naciones, a alguien que viaja, a alguien que es conocido, a alguien que levanta este movimiento hermoso. Pero detrás de mí hay gente que me influenciaron, que son, hay alguien que me está siguiendo, completamente responsable de lo que hoy está pasando. Y por cada persona que sea salvo, por toda la historia de H2O, serán perlas en las coronas de esta gente que no conocimos. Hay poder en la conexión, Ramapa. Yo estoy orando y declarando por líderes que levantarán la próxima generación. Quién sabe dónde se va a levantar el próximo presidente. Hoy es de tu país, de los Estados Unidos, el próximo profeta evangelista. Quizás no seas tú, pero tú serás la influencia de... Oh my God. Siento predicar esto. ¿Dónde está Chedoso? Entonces Satanás va a buscar la manera de desconectarte. De que vengas, el que venga no es problema, cualquiera puede venir, pero conectarte es diferente. Venir y conectarte es diferente. La casa, ahí es donde está el poder. Es por eso que nuestra visión, hay un líder poderoso, levanta su mano al cielo y va a decir conmigo: formar discípulos a fin de transformar la ciudad, la nación y el mundo del evangelio del rey. Alguien tiene que celebrar nuestra visión. My God, vea que nuestra visión, lo que acabo de escuchar, es la visión de esta iglesia. Nuestra visión no es hacer culto los domingos. My God, quiero atender a alguien acá. Nuestra visión no es saltar y decir: ¡a danzar! Eso es bonito, es fuerte, pero esa no es nuestra visión. Lo más importante para nosotros no es lo que sucede un domingo aquí, lo más importante es lo que sucede en tu casa. Queremos llevar el reino a tu casa. Y ese es el verdadero avivamiento. ¿Lo quieren ver? Rápido, Hechos 2:45. Miren la iglesia del avivamiento. Miren a H2O. Miren a H2O. 2000 años atrás, antes de llamarse H2O. Dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Sacuda a alguien y diga: generosidad. Una iglesia del avivamiento es una iglesia generosa. Ay, 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 pero esperen.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las... ¿Qué fórmula? Alguien diga el templo y las casas, el templo y las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y miren lo que pasaba, y tenían favor con todo el pueblo. Cuando esta fórmula se establece en una iglesia, comienzas a tener favor de esa iglesia. Dios comienza a poner alcaldes y gobernadores, my God, yes, y jueces y, oh yeah, empresarios que transforman la ciudad, le da favor con toda la ciudad. Y el Señor cada día a la iglesia, no Instagram, no la radio, no Facebook, el Señor se encargaba de que alguien aplaude, porque esa es la iglesia del avivamiento. Pero ¿qué va a hacer Satanás? Va a desconectarte. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo primero que va a usar es la religión. Oh God. Es por eso que esta iglesia no es una religión más. Nosotros no somos una iglesia de religión, somos una iglesia de relación. Entonces utilizará la religión para mantenernos desconectados. Eso fue lo que sucedió con este hombre. A causa de la religión estuvo desconectado. A causa de todas estas reglas no podía ser parte de la comunidad, porque la gente decía: no, tú tienes que verte como nosotros, tienes que hablar como nosotros para ser parte de esto. No sé si usted está listo para esta palabra. Tienes que cantar como nosotros para ser parte de esto. De otra manera, tú tienes que salir fuera del campamento. Entonces, Marcos 1:40 comienza diciendo: vino a él un... ¿Le puede decirlo bien conmigo? Vino a él un leproso. Dígalo otra vez. Vino a él un leproso. Espera. Ayúdame aquí. Este no era el protocolo. ¿Se acuerdan, Daniela, que leímos el protocolo hace un momento? Yadira, el protocolo no era este. ¿Se acuerda que dice la Biblia? Lo primero que tenía que hacer un leproso, lo leo, era gritar. ¿Se acuerdan? ¿Y qué tenía que gritar? ¡Impuro! ¡Impuro! Pero este hombre comenzó a romper el protocolo. Ay, 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 ay. Alguien le está agarrando aquí. Ay, 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 ay. Oh, rompió el protocolo de lo que había establecido la religión y vino a él un leproso, sin anunciarse, sin mantenerse a la distancia. Ah, ¿les ayudo un poquito con esto? ¿Está bien? Sí, ok. Porque la ley, no voy a leerles todo el libro de Levítico porque es demasiado, pero la ley, según el libro de Levítico, era que el leproso tenía que mantenerse mínimo a 50 pasos de distancia. Alguien diga 50 pasos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, yo me voy a contar, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Pero esperen, la Biblia dice que tenía que estar a 50 pasos de distancia, pero eso no era suficiente. Tenía que vestir ropas rotas. Hoy nos vestimos con ropas rotas, pero de moda. Esa es otra prédica. Y encima de él, tener un velo. Así que ahí estaba el leproso. Alguien diga: un velo a la distancia. Diga: peligro a la distancia. Sabe que hay muchas personas que vienen a la iglesia y se sientan y
escuchan el mensaje, pero tienen un velo. Y el problema es ese velo. Ese velo te mantiene a la distancia, porque Satanás te ha dicho que eres impuro, porque Satanás te ha dicho que eres contagioso, porque dice: si la gente se enterara de toda mi disfunción, de todo mi problema. Es verdad que yo vengo a la iglesia porque me gustan las canciones, me gusta la prédica, me gusta como el pastor predica, pero yo no puedo envolverme en esta comunidad porque tengo una mancha. Este leproso tenía manchas y tenía que cubrir sus manchas. El gran problema de nuestras manchas versus a las manchas del leproso es que las manchas del leproso se veían, pero las manchas de nosotros no se ven porque las cargamos dentro. Es la mancha de la ansiedad. Es la mancha de la depresión. Es la mancha de nuestro pasado. Es la mancha de la disfunción. Es la mancha de ese pecado escondido que ni siquiera nuestra esposa conoce. Es la mancha de aquello que nos cohíbe acercarnos a Dios. Porque el gran problema del velo no es solamente que la gente no te conoce quién realmente eres, sino que también te cohíbe el ver quién realmente es Dios en tu vida. Y yo quiero profetizar sobre alguien. El Señor me ha mandado como profeta para decirte: quita el velo. Oh, ya, ya, ya. Este es el día de romper el velo. No importa lo que cueste. Tienes que, vamos, alguien ayúdame a predicar esto. Y dígale a alguien: quita el velo. Yo sé que te sientas, yo sé que sabes las canciones, yo sé que levantas las manos, yo sé que lloras con las canciones, pero sabes que hay algo en tu vida que te está apartando de manifestar lo que Dios realmente tiene destinado para ti. Yo profetizo al destino de alguien en este día. Hoy se levanta el destino, se despierta el propósito. Hoy se rompe el velo y tienes acceso al lugar que Dios ha destinado para tu vida. Vamos, acude a alguien a tu lado y dile: rompe el velo. ¿Acaso no es eso lo que hizo Jesús? Dos cosas importantes hizo Jesús en la cruz del Calvario. Número uno, la Biblia dice que Jesús es crucificado en la cruz completamente desnudo. Sí, yo sé que en la iglesia católica fuiste y viste la imagen con un velo en sus partes privadas, pero no fue así. Jesús fue crucificado completamente desnudo, vulnerable. Alguien diga: vulnerable. Vulnerable, vulnerable, porque el poder del propósito se manifiesta dentro de la vulnerabilidad. Porque hasta que no confrontemos nuestras propias manchas, nuestras propias deficiencias y temores, no podremos alcanzar la sanidad primeramente y después lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que Cristo, desde la cruz del Calvario, se atrevió a morir desnudo para decirnos a cada uno de ustedes: si ustedes quieren sanidad, tienes que aprender a desnudarte, a desnudarte, a destapar tus propios temores y tus propios problemas y tu propio pecado. Yo estoy orando por una iglesia que cuando alguien se desnude, que cuando alguien presente su vulnerabilidad, no lo señalen, no lo juzguen, no lo echen a un lado, no le digan: tú eres leproso, tú no perteneces aquí, sino que haya un líder que le diga: vente, yo te levanto, vente, yo te ayudo, vente, yo te sano, vente, en mí puedes confiar, conmigo puedes hablar. Pero Satanás quiere que estés en la iglesia con el velo. Lo que me bendice de esta historia es que este hombre, al escuchar que Jesús estaba allí, no se quedó con el velo. Lo primero que hizo fue que se levantó. Yo sé que el protocolo decía: no te quites el velo. El protocolo decía: no te descubras. Pero recuerdo que otra cosa hizo el Señor Jesús. Al morir, murió desnudo, pero al resucitar en gloria, rompió el velo. Rompió el velo. Rompió el velo. El velo que separaba el
lugar santo, del lugar santísimo, y dio acceso a todos los pecadores que al clamar al nombre de Jesús tengan instantánea conexión con el Padre. Habrá alguien que pueda aplaudir y decir: Jesús rompió el velo para que yo rompa el velo. Vamos, habrá alguien en este lugar. Jesús rompió el velo para que yo rompa el velo. Y después de romper el velo, comenzó a caminar. 49, 48, 47, 46. Wow, comenzó a ver ya a Jesús. Jesús estaba muy cerca, Jesús estaba muy cerca. Este es un leproso, este es un ¿qué? Ustedes pueden entender, por favor, este no es una viejita, una viejita loca, no, este no es un hombre molestoso, este no es alguien que quiere tomarse 20 fotos contigo, este es un leproso. O sea, el ministerio, el propósito, el destino de Jesús estaba en peligro. Esto es un peligro en la distancia. Yo quiero preguntar: ¿a dónde estaba Pedro mientras este hombre se estaba acercando a Jesús? Pedro, ¿en dónde estabas? Si fuiste tú el que te interpusiste cuando los niños venían a tocarlo y Jesús tuvo que decirle: no, dejad los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de tal es el rey. ¿Dónde estabas, Pedro? ¿Acaso no fuiste tú el que sacaste la espada para tumbarle la cabeza al centurión que venía para apresar a Jesús? ¿Dónde estaba tu espada ese día? Y el peligro se seguía acercando. ¿Por dónde íbamos? 38, 37, 34, 32, 3, espérate, me pueden matar por esto. O sea, conforme a la ley pueden apedrearme por acercarme a una persona por causa de mi condición. Pero a mí parece ver a este hombre diciendo: prefiero morir tratando que vivir en este dolor. Porque si es verdad lo que ese hombre hace, volveré a abrazar a mi hija. Oh, yeah. Si es verdad lo que ese hombre hace, volveré a mi casa, volveré a mi hogar, volveré a estar con los míos. Y el dolor, yo sé que es posible que pierda la vida, pero seguiré tratando. Sigamos. 32, 31, 29, 28, 27, 25, 24, oh my God, 23, 22, 21. Estoy muy cerca, estoy muy cerca. La cuestión no es estar cerca, porque es que tantas personas que vienen a la iglesia y están cerca, estás cerca, pero Dios no te quiere cerca. Dios te quiere conectado. Pon tus temores a un lado, pon tus vergüenzas a un lado. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y qué poderoso es cuando aquel que no tenía nombre se encuentra con el nombre que es sobre todo nombre. My God. Oh yeah, baby. Habrá alguien en este lugar. Quizás tu circunstancia te ha dejado sin nombre, pero cuando te encuentras con aquel que tiene un nombre más poderoso que la lepra, un nombre más poderoso que el pecado, habrá alguien que pueda aplaudir el nombre. Oh yeah, sobre todo el nombre más poderoso que el divorcio, el nombre más poderoso que el desempleo. Te voy a dar 23 segundos en todas nuestras sedes para que adoren el nombre de Jesús. 1, 2, 3. Yo creo que Miami puede hacer mejor que eso. Habrá alguien, habrá alguien que adore su nombre. Habrá alguien que diga: gracias, Señor, por tu nombre, delante del cual se doblará todo.
Todo lo que avanzaba en tu vida tendrá que doblegarse delante del nombre de Jesús. Toda disfunción, toda destrucción, my God, habrá alguien en este día. Y toda lengua tendrá que confesar. Alguien aplaude el nombre de Jesús. Aleluya. Levántame sus manos. Hay peligro en la distancia. Hay peligro en la distancia. Diga esto conmigo. Intimidad requiere proximidad. En la intimidad con Jesús está toda la sanidad. Señores, ustedes no pueden estar casados. Se los digo, quieren que los engaño, que los ayude. Ustedes no pueden estar casados y ver a su esposa una vez a la semana. O sea, eso te va a durar un año, quizás dos. Oye, ya dos, hay que beatificar a la mujer. Hay que casi una santa, y hay que prenderle velas 3 años, qué sé yo. Pero es una relación, no trabaja con una vez a la semana. El problema es que hay muchas personas que creen que su relación con Dios es diferente a cualquier otra relación. ¿Por qué vas a creer? El Señor te dice, quiero llevarte a la intimidad, pero la intimidad requiere proximidad. La intimidad requiere, vamos, diga eso conmigo. La intimidad requiere, dile a alguien con mucha pasión, dile a alguien, déjate ver, papá, déjate ver, déjate ver, déjate ver, déjate ver, quítate el velo, déjate ver, quítate el velo, déjate. Porque si una vez a la semana, por lo menos si fuera una vez a la semana, pero algunos de ustedes lo vemos una vez al mes. Eso fue un anuncio no pagado. Lo dejo ahí, no digo más nada. Me siguen, los perdí. Ese niño cambió mi vida. Ese niño. Y muchas veces nosotros como padres no nos conectamos con una comunidad, y ni siquiera venimos a la iglesia constantemente, y no pensamos en nuestros hijos. Porque mientras ellos no están conectados con gente que puedan cambiar su vida aquí, están conectados en la escuela con gentes que también pueden cambiar su vida. No, usted no me está escuchando. Levánteme su mano y diga proximidad. Proximidad. Proximidad puede romper el velo. Voy a terminar. Entonces, ese es el gran problema. La ley decía, tenías que estar lejos, 50 pasos. Porque la ley decía, si un inmundo toca a un puro, lo hace inmundo, impuro. Entonces el inmundo ensucia al puro. Pedro, el ministerio de Jesús hubiera podido terminar ese día como sacerdote, porque el inmundo ensucia al puro. Pero aquí no estamos hablando de la ley de Moisés, aquí estamos hablando de la gracia de Jesús. Yo estoy orando por líderes de grupos en casa que se atrevan. My God, quisiera tener a alguien. Vas a tener algunos amigos sospechosos, pero hay alguien que está en una misión. Alguien tiene que aplaudir y sabe lo que estoy diciendo. Porque en la ley el impuro ensucia al puro, pero en la gracia el puro purifica al impuro. Yeah, baby, en la ley el impuro saca de santidad al puro, pero en la gracia, alguien diga la gracia, aplaude por la gracia. Vamos, Venezuela, aplaude por la gracia. Vamos, Venezuela, vamos, Perú, aplaude por la gracia. Vamos, iglesia en línea, alguien tiene que decir la gracia. Gracias por la gracia. Siéntese. Dos minutos. ¿Cuántos me dan 2 minutos? ¿Está bien 2 minutos? 2, 4, 6. Ok. Dice acá. Entonces dice Marcos 1:41. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y ¿qué? Y no los escucho. ¿Y qué? Y lo tocó. Jesús, estás loco. Tocó el impuro. Pero esperen. Quiero ser limpio, le dijo. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó
limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. My God, levántame su mano. Pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente. Es que la gente que están agradecida no pueden hacer más sino vivir para Jesús. Oh Señor, un domingo no es suficiente, un domingo. Alguien agradecido dice: Señor, 2 horas no es suficiente. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo conectarme? ¿Cómo puedo hacer más? ¿A dónde puedo ir? Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Los que quieran más, hagan un ruido, por favor. Quiero saber. Señor, Señor, el domingo no es suficiente. Alguien diga: quiero más. Toda la ciudad. Yo profetizo que Davie, yo profetizo que Hollywood, que Fort Lauderdale, que Cape Coral, que Fort Myers, yo profetizo que el sur de la Florida será transformado. Oh yeah, baby, será revolucionado por algún loco de fe. Uno, necesito un loco que haya sido sanado de la lepra. Necesito un loco nada más que tenga un pasado. Oh God, con un loco revolucionamos el sur de la Florida. El ex leproso dijo: no puedo quedarme con esto ahora. Ahora que puedo conectarme con otro, les daré lo que él me dio. Póngase de pie. Póngase de pie, porque así me inspira. Si no, no termino. Okay. Por lo tanto, nuestra iglesia, levántame su mano y diga: mi iglesia es una iglesia de visión. ¿Cuál es la visión? Las casas. Formar discípulos a través de grupos en ¿en dónde? En casas, porque Satanás quiere desconectarte de la comunidad. Una comunidad no puede ocurrir hora y media usted escuchando un predicador. Eso es imposible. ¿Me siguió o lo perdí? ¿Quiere que le diga la verdad? Por eso es que te cuesta tanto tu transformación, te cuesta tanto mantenerte firme, te cuesta tanto crecer, porque estás dependiendo de hora y media a la semana, si acaso. Y el Señor te dice: hijo, quiero conectarte a una comunidad, quiero darte líderes y gentes que estuvieron leprosos también y que saben lo que es estar detrás del velo. Si hay alguien aquí, que haga un ruido, por favor, en este lugar. Pues esa es nuestra visión. Y por eso, cuando terminemos en este día, vas a salir afuera y seguramente vistes, hay unas mesas allá afuera, y son las mesas de nuestros grupos en casa. Mira a alguien y dile: conéctate, conéctate, porque hay peligro en la distancia. Vamos, quiero que le diga a alguien, por lo menos a 3 personas, dile la frase completa, dile: conéctate, porque hay peligro en la distancia. Busca tres. A 3 que no le has dicho nada todo el día. Allá atrás. Dile a alguien: conéctate, hay peligro. Satanás quiere distanciarte, pero conéctate. My God, has llegado a una iglesia de conexión, una iglesia de avivamiento, una iglesia de visión. Satanás quiere mantenerte solamente algunos domingos, pero el Señor dice: conéctate, porque hay peligro en la distancia. ¿Acaso eso no fue lo que pasó con la samaritana? Mujer pecadora adúltera. No solamente la religión le impedía a Jesús acercarse a ella, porque era mujer, número uno. Número dos, era samaritana, que era peor que un perro para un hebreo. Quisiera tener tiempo. Peor que un perro, ¿por qué? Porque no eran ni gentiles ni judíos. No tengo tiempo. Así que la religión le impedía a Jesús hablar con esta mujer, pero Jesús se acercó. En la otra historia, el leproso se acerca, pero en esta Jesús se acerca. Jesús se acerca, le dice: ay, mujer, si tú supieras quién tienes al frente. Si tú supieras que el que tienes al frente es el agua de vida. Si tú supieras, yo te daría de un agua para la cual nunca jamás tendrás sed. Pero ¿por qué hablas conmigo? ¿Por qué hablas conmigo? No deberías hablar conmigo. Se le dice: yo te conozco. ¿Dónde está tu esposo? No tengo.
Bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Wow, ¿cómo conoces esto? Eres profeta. El Señor le dio del agua de vida y lo primero que hizo la mujer es levantarse. Dice la Biblia que se fue a la ciudad y toda la ciudad por una mujer, my God, por una mujer que era pecadora, adúltera, puesta a un lado por una yo quiero profetizar que una sola. ¿Dónde están las mujeres poderosas? ¿Dónde están los hombres poderosos? Levánteme su mano otra vez y diga: el poder está en la comunidad. Qué bendición que tienes una iglesia que no te juzga, que no está viendo tus manchas. Ahí en la puerta no tenemos a un discípulo, a alguien mirando las manchas. A ver, ¿usted con qué viene? No, usted no pertenece aquí. Tú perteneces. Y no importa lo que el mundo te haya dicho, Jesús dice: yo quiero sanarte, yo quiero libertarte, yo quiero levantarte. Apláudele bien fuerte a las gracias de Jesús. Tu gracia, Señor. Te vi llegando al lado del camino. Donde me abandonaron, dado por mi condición. Yo sin pensarlo vine hacia ti desde allá. No corriste de mí como lo hacían los demás. Oh, si tú dijiste: quiero, tu mano me alzó, tocaste mi herida, tu amor me sanó. Yo te importé lo suficiente, y esa es la clase de Dios que eres tú. Y una vez más, yo sin pensarlo, vine hacia ti desde allá. No corriste de mí como lo hacían los demás. Tocaste mi herida, tu amor me sanó. Yo te importé lo suficiente, y esa es la clase de Dios que eres tú. Una última vez dirá: y dijiste: quiero. Y dijiste: quiero. Tu mano me alzó, tocaste mi herida.
amor me sanó. Yo te importé lo suficiente. Esa es la clase de Dios que eres. Dale un aplauso a la clase de Dios que es Él, el que te llama, el que te llama, el que te llama, el que te llama. Cuando el hombre está completamente al frente de Jesús, hizo otra cosa que cambió su vida para siempre, y fue que se arrodilló delante de Él. Me arrodillo ante ti, clamando, Cristo, ten piedad de mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Padre, en ese día hay corazones humillados delante de ti, con todas nuestras manchas, con nuestras llagas, con nuestro pasado, con nuestras disfunciones, y decimos: Señor, conéctame de nuevo a través de tu gracia. Quiero vivir para ti, quiero encontrar el propósito que has destinado para mí. Donde quiera que estés, levanta un momento tus manos conmigo y di conmigo, ora conmigo, di: Jesús, arrodillo mi corazón, arrodillo mi corazón delante de ti. Delante de ti. Vamos, vamos, digamos de todo, dile: perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Hoy, hoy cambia mi vida. Cambia mi vida. Sáname. Sáname. Límpiame. Límpiame. Y seré limpio. Y seré limpio. Transfórmame. Transfórmame. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Desde hoy, desde hoy decido, decido no estar a la distancia. No estar a la distancia. Quiero vivir, quiero vivir conectado. Conectado. Y en la conexión, y en la conexión tu propósito. Propósito. Vamos a aplaudirle al Señor si lo crees, Padre, en medio de este aplauso. Declaro en el nombre de Jesús: cada propósito despierta. ¡Hey! Yeah. Ministerio, vamos a aplaudirle. Se despierta llamado. Yeah. Alguien diga: avívanos, Señor, avívanos. Yeah. Quiero hacer algo rápidamente hoy. Wow. Hay una unción muy fuerte en este lugar, la pueden sentir. Oh my God, my God, my God, Sharabala, Valeria. Vamos a aplaudir al Señor aún unos segundos más. Estoy escuchando hasta abusos mentales, psicológicos, sexuales. My God. El Espíritu Santo te dice: yo sano tu llaga, yo sano tu pasado, y voy a conectarte con personas que te ayuden a llegar al lugar que he destinado para ti. Hágame un favor bien rápido. Todos los líderes que han sido graduados en un lanzamiento en algún momento acá en nuestra iglesia, allí también en Venezuela, en Perú, en Argentina, todos los líderes, quiero que pasen acá al frente. Rápido, rápido. Si usted ha sido graduado en algún momento, líderes de grupo en casa, venga, venga, venga. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos los que han sido graduados, démele un gran aplauso al Señor por la gente que están pasando. Líderes, líderes, líderes de grupos, graduados, vengan, 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 vengan. Ya, 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 ya. Me arrodillo ante ti, clamando, Cristo, ten piedad de mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Tú eres la esperanza para tu vecindario y para tu ciudad. Y lo que Dios hizo contigo, yo profetizo y declaro que va a aumentarlo y multiplicarlo mil veces más a través de ti. Pero
este es el tiempo. Porque muchas veces nosotros mismos tenemos velos. Pero ¿cómo yo voy a ser el líder de un grupo cuando yo mismo tengo llagas? Me siguieron o los perdí. Cuando yo mismo estoy lidiando con cosas en mi casa, en mi matrimonio, en mi vida, en mi economía. Pero el Señor te ha empoderado para este tiempo. Levántame sus dos manos. En el nombre de Jesús, yo declaro una nueva temporada. Yo declaro el avivamiento del Espíritu Santo moviéndose a través de ti y por ti. Los que habían tirado la toalla del servicio, la toalla de los grupos en casa, hoy las van a retomar con poder, y la unción del manto será multiplicado sobre ti y a través de ti, y verás profecía, discernimiento, ciencia, sanidad, verás milagros, verás liberaciones, verás revelación de la palabra a través de tu boca y de tus manos. Profetizo que hoy, como Jesús le profetizó a Pedro, serás mudado en otro hombre, serás mudada en otra mujer. El avivamiento viene, y viene a través de tu casa, en el nombre de Jesús. Vamos, profetiza en todas nuestras sedes, allá al frente los líderes, levanten su mano y profetice sobre usted y diga: yo soy el agente del avivamiento. Ahora yo quiero que hagamos algo en el nombre de Jesús. Hoy sucederán milagros en este lugar. Hoy sucederá palabra profética en este lugar. Hoy sucederá manifestaciones de señales y prodigios. ¿Habrá alguien que lo crea? Dese media vuelta, por favor. Dese media vuelta. Dese media vuelta. Dese media vuelta. Media vuelta. Mírenlos a ellos allá ahora. Toda persona ahí que necesite un milagro, que necesite sanidad, que necesite una oración, cualquier sea el problema, levante su mano desde allá. Ustedes allá, ¿cuántos necesitan que Dios sobre en sus vidas? Ahí, ahí, no bajen las manos, acá, acá. Ahí también, ¿cuántos? ¿Cuántos necesitan una palabra de Dios? ¿Cuántos necesitan una palabra profética, un direccionamiento? No bajen las manos, no bajen las manos. ¿Cuántos necesitan que Dios sobre en sus vidas? Arriba sus manos, en el nombre de Jesús. Vamos, líderes, ahora, y ore por ellos. Vayan, oren por ellos en el nombre de Jesús. Profeticen sobre ellos. Vamos, vamos, hay palabra profética que va a fluir. Hay sanidades, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro que lo que hay en este manto, vamos, se manifiesta a través de tus hijos. Manifiéstate con gloria, con poder, en el nombre de Jesús. Amaya, 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 amaya. Úsalo, Señor. Y dijiste: quiero tu mano. Esa es la iglesia del avivamiento, vamos. No es un hombre haciendo milagros, es toda una iglesia movilizándose. Vamos, en Venezuela ministrando, en Perú ministrando. De tus hijos.
médicos, discernimiento, ciencia, activadores. Yo me importé lo suficiente. Y esa es la clase de Dios que eres tú. Vamos, vamos, declara. Profetiza, profetiza, profetiza. A alguien se le activa lo profético ahora. Profetiza, 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 declara. Sanidad. Oh, yeah. Hay alguien que está siendo sanado de. Cáncer en el colon, acabo de escuchar. Cáncer en el colon, Dios está sanando ahora. Oh, my, my, vejiga baja, estoy escuchando. Vejiga baja, Dios te sana ahora. Problema de colesterol, colesterol alto. De hecho, te pusieron un marcapaso. Hay un marcapaso aquí. Dios te sana ahora en el nombre de Jesús. Vamos, vamos a ver las lenguas. Demonios salen, demonios de pornografía. En el nombre de Jesús, suelta las vidas. Demonios de adicciones, suelta ahora los cuerpos en el acatacatarabashatarabata. Vamos, 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 vamos. Hay liberación en esta casa. Hay cadenas que se rompen en esta casa. Remeleshatarabaila, remeleshatarabarebra, remeleshatarabashnaya. Espíritus de pobreza, escasez, suelta los ojos. Los hogares ahora en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, vamos, celebra. Celebra tu libertad, celebra. Celebra tu sanidad, celebra. Celebra tu victoria, celebra. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, te aplaudimos, Espíritu Santo. Hecho libre, es hecho libre. Oh, el Espíritu Santo dice: si supieras lo que tengo para ti. Alguien lo está celebrando. No has visto ni el 1% de lo que tengo para ti. Espíritu Santo, hoy tienes que conectarte a una comunidad. ¿Sí? ¿Dónde están los casados que hagan un ruido? Definitivamente tienen que conectarse. ¿Dónde están los solteros? Tenemos grupos para hombres H2O. Tenemos grupos para chicas H2O. Tenemos grupo para matrimonios. Vamos, para que tu matrimonio se fortalezca. Dice: dos pueden más que uno, pero ay de aquel que está solo, porque no tendrá quien lo levante. My God, qué fuerte. Tenemos grupo para niños. Vamos. Tenemos grupos para jóvenes H2O. Ese es el avivamiento. Y si tú no eres parte de un grupo, escúchame, tenemos grupos en El Doral, tenemos grupos en Homestead, tenemos grupos en Southwest Ranches, en Davie, tenemos grupos en Miramar, en Miami Garden, tenemos grupos en Miami Beach, en North Miami, tenemos en Hallendale, tenemos grupo en Coral Gable, tenemos, alguien aplaude al Señor por los grupos. Y allá en Venezuela, en Caracas hay grupos, y allá en Maracaibo hay grupos, y allá en Perú hay grupos. Hoy nos vamos a conectar, así que vas a salir, vas a ver unos letreros y te va a decir matrimonios o jóvenes y pero esperen, más adelante, quizás el año que viene, vamos a tener grupos de cocineros.
Voy a tener grupos de corredores, no sé, grupos de cazadores, fluye. Vamos a tener grupos de empresarios también. ¿Dónde están los empresarios? Antes de irnos, dile una vez más a alguien, dile, conéctate, porque hay peligro en la distancia. Así que queremos que lleguen esas mesas, busque el grupo que mejor le sirva, dele su nombre allí, vamos a estar todos conectados. También le tenemos un regalo a los que vinieron por primera vez hoy. ¿Cuántas personas vinieron por primera vez? Levanten sus manos, primera vez. A ver, todos los que vinieron por primera vez, vénganse aquí rapidito, quiero verlos más de cerca. No tengan pena, vengan, rápido, que les tengo un regalo. Ah, pero así no, H2O. Apláudeme a todos los que vienen por primera vez. ¡Vamos! Ahí, ¿quién más? Venga. Un fuerte aplauso a los que vienen por primera vez hoy. Hola. Mire que hay muchos jóvenes también. ¡Qué lindo! ¡Hola! Mire esta niña linda. ¡Qué bendición! Mira lo que le tenemos de regalo. Déjame ver, Clitza. Esta es la esto es exclusivo. Esto no lo encuentra en ningún lado. Esto vale como 3 millones de dólares. Pero hoy se la queremos dar libre de costo. Les bendecimos. Acá, por favor. Así que le vamos a, y queremos saber sus nombres. Queremos estar conectados con ustedes. ¿Está bien? Y para recibir este regalo lo van a ver aquí con nuestra querida pastora Clitza. Está bien, levántame sus manos y enciéndala sobre ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos hoy se conectan a esta comunidad y no hay nadie que los desconecte. El propósito se cumple sobre ellos y su futuro en el nombre de Jesús. Mientras ellos se conectan con Clitza, ustedes levántame sus manos. Sígala a ella rapidito, levántame sus manos. Ahí atrás toda la iglesia conectada. Esa es la iglesia del avivamiento. Y con su mano arriba, el domingo que viene será glorioso y los quiero ver a todos. Traiga a alguien con ustedes. Esta es nuestra declaración. Toda esta semana seré bendecido en mi entrada y salida. Seré prosperado en entrar. Tendré paz al levantarme y al acostarme, porque me bendecirá Jehová de los ejércitos. Nací para triunfar. Ve a ganar, Dios te llama para ganar. Todos registrándose en las mesas de afuera. ¡Aleluya! Espero que te haya bendecido. Recuerda que si quieres ver más videos como este, puedes suscribirte a nuestro canal. Y si quieres contactarme o de alguna manera ayudarme a extender el reino de Dios, puedes hacerlo a través de nuestra página iglesiah2o.com. Una vez más, gracias por ver hasta el final. Y bueno, espero que te conectes en la próxima.